Hola, mozalbetes, ¿qué tal? Bienvenidos a Enigmatics, un juego de búsquedas. La verdad es que nunca lo he jugado, pero me han hablado bastante bien de él, así que bueno, vamos a ver qué tal está. ¿Modo normal o modo experto? Vamos, venga, sobraos, sobraos. What happened to me? One minute I was, and now my heart is beating in my ears like hummingbird wings, and Alas de my hands are colibríes. shaking, and covered in blood. It's not the cold that's sending shivers down my spine. It's what just happened. An event I have no memory of. Bueno, supongo que tenemos que descubrir qué hacemos aquí, qué nos ha pasado y por qué no recordamos nada de lo que nos ha pasado. Como digo, I remember now. es un juego de búsquedas muy sencillo. Las pantallas son siempre fijas. El I asunto came es to ir buscando Maple con Creek el in search of a ratón missing las girl, pistas y and had demás, already started the investigation y a partir de ahí ir when I construyendo met. la historia. Wait, my notebook. I was renting a room here. I've got to find it. All the evidence I've collected should still be there. Muy bien. Bueno, pues nada. De momento no podemos recordar de nada más. A ver, aquí también podemos rebuscar un poco entre las bolsas, parece. Vale, o sea que estamos buscando a esta mujer y de repente nos hemos levantado aquí sin saber qué nos ha pasado. Esperemos que esa sea la habitación, la llave de nuestro hotel. Parece que por aquí no hay nada más. Tenemos el botón de pista, por si acaso, que en teoría nos ayudará cuando nos trabemos y demás más adelante. Pero bueno, de momento simplemente nos dice que sigamos adelante. Y bueno, vamos a ver. Joder, un tornado en la distancia. Qué miedo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué es esto? El bolso. Ese es nuestro bolso. ¿Y cómo bajo yo de ahí el bolso? Ay, la leche. La señal de tráfico. ¿Y esto? Hombre, no sé yo. Sería demasiado oportuno. Vamos a rebuscar por aquí esto que brilla tanto. ¡Buf! Para encontrar aquí nada. Un mapache, bueno, un bicho de estos. A ver qué tenemos por aquí. De momento parece que nada. Nada. Un sujetador. Nada. Nada. De momento esto. No, pues vamos a abrir el correo y creo que aquí no tenemos nada más que hacer. Ah, he apañado el sello. ¿Y esto qué se supone? Que son objetos que tengo que recolectar. O pistas, o. A ver. Ni idea. Vámonos atrás. Y entremos aquí. Espero que esto sea el. Joder, de verdad. La cadena no es muy resistente. Y si usamos la llave y nos dejamos de cadenas. Nada. ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada. Habrá que encontrar algo con lo que romperlo. A ver aquí qué hay. Falta la cabeza de uno de los ángeles. Aquí faltan muchas mierdas. O sea que aquí tampoco podemos hacer nada, ¿eh? Vamos a seguir adelante, a ver. Al auto. ¡Oh! Muy bien, como si nada hubiera pasado. A ver. Eso es extraño. He visto personas vestidas con capa. ¡Ja! Qué miedete.
Me gusta este manual, la verdad es que es bastante completito. Bueno, vamos a ver qué pasa con el coche. Esto no es buena idea meter la mano ahí. Bueno, el motor está aún caliente. Sí, no. Gotea ácido de la batería. Muy bien. Pagadito. Mierda. ¡Vuelve! Ah, vamos a ver qué hay aquí dentro. A ver, todo el claxon no funciona. Mira, las llaves las apaño. ¿Para qué? No sé, porque este coche a ver quién lo mueve. Ahí hay algo. Mira, 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 mira. Se ha ido. Joder. A ver qué tengo. Nothing but static. The radio must be broken. Y ya está. A ver. Hace 30 años un detective privado llamado Richard Hamilton. El mismo desapareció. Eso no es muy alentador para nuestros intereses, la verdad. Otra cosa. Tarjeta de acceso. ¿Para dónde será? Vete tú a saber. Los dados. Ah, vale, coño, que este era nuestro coche. Acabo de caer, hay que joderse. Vale. Creo que no nos queda nada más que hacer por aquí. Calle abajo, a la torre. Jabalís, tengo que espantarlos. ¿Por qué? Déjalos ahí, que pasten. A ver. ¡Ah! ¡Quita, bicho! Vale, solo lo veía sin necesidad de la luz. O sea que nada. De la torre nos vamos a tener que olvidar de momento. Hasta que encontremos un poco de celo. Bueno, pues nada. Vamos calle abajo. Joder, la música. Vale, bueno, o sea, que no podemos huir. En el nombre de la ciudad, al otro lado del puente. Vamos a espantar a todos los bichos que hay en el pueblo. Nada. Mira, otro bichito. Casi me escapa. Vale, nada más por aquí, parece. Vamos más adelante. Un tío. Mirando de soslayo y con mirada maquiavélica. Hey, you, mister, I've... No, wait, please. Vamos a ver qué es lo que ha cogido. Una reseña de la persona que había desaparecida. A ver qué más hay por aquí, vamos a ver. Aquí está la torre, que es un mirador. Es gratis, cógelo, cógelo. Es que no sirve para entrar. Rutas de senderismo. Monumentos. Pues bueno, habitaciones de alquiler, bla bla bla. Nada súper interesante por ahí. Aquí está el letrero de la ciudad. Razón no le falta. ¿Para qué nos vamos a engañar? A ver. Pues... ¡Ah! Menos mal que lo he visto. ¡Qué suerte! Una tabla. Bueno, veremos a ver qué podemos hacer con ello. O sea, que nada de irnos de este pueblo fantasma tan horrible. Ah, pues vámonos. Me pregunto si podré utilizar la tabla de algún modo aquí en la... Bueno, pues nada. Igual hacía una reparación ahí a lo MacGyver. A ver... ¿Y podré utilizar la tabla para llegar ahí? No.
Algo más encaja aquí. O sea que tengo que utilizar esto quizás con alguna otra cosa que de momento no he encontrado. Bueno, en fin, seguiremos buscando. De momento vamos a terminar este capítulo aquí. Un saludo y hasta luego.